es poderosa si tú la sacas adelante como poderosa. Si no, la información es un desastre. Dicho esto, en los siguientes vídeos haremos una buena ficha de la casa, tanto física me refiero en papel, online para los portales y para el escaparate. El escaparate en los portales no tienes que aportar información total para que te quede información para aportar en el vídeo. Por lo tanto, aquí tiene que haber un vídeo en medio, que es el vídeo para conseguir la visita. ¿Vale? Este vídeo es un vídeo de conseguir la visita. Si tienes la casa, la finca, la zona, la ciudad, el informe de seguridad, va a ser muy fácil que, además de enseñar la casa, aportes información. Mira, si quieres obtener un informe de la vivienda, un informe del edificio, un informe de la zona, un informe de la ciudad y un informe de la seguridad que hay en ese barrio, o zona, o pueblo, ven a la visita, que te lo regalo. ¿No quieres llevar papel? Lo comprendo. Llévate una tablet y esos documentos los enseñas en la tablet y se los vas explicando delante del propietario. El propietario va a flipar en colores estereoscópicos. El comprador y la compradora van a flotar en una nube de ilusión porque por fin hay una persona que mira la vivienda con los ojos de comprador y no con los ojos de vendedor intermediario, come bolas, vende motos, chupa comisiones, ladra cabras y sobre todo, mentirosos. Porque los informes se pueden cotejar en internet. Si pones la fuente de información, para quitarte la responsabilidad de que has sido tú el que has dicho que ahí se roba mucho. No, lo ha dicho la policía con un informe que pasa al ayuntamiento, que pasan todos los ayuntamientos al Estado Gobierno Central, para que el Gobierno Central sepa cuánta dotación de policías tiene que hacer, mejorar o retirar de esas zonas. No lo digo yo, lo dice un Estado que somos todos para ayudarnos unos a otros a conseguir convivir y vivir la poca vida que tenemos con gran calidad. La mucha vida que tenemos se hace muy larga si no ganas un duro por no llevar documentos encima, no llevar una ficha de seguimiento, de anotaciones, no tener un vídeo, uno, para la visita, y luego está el vídeo, este vídeo para la visita tiene música, diapositivas, música, pero si quieres ya vender del todo, tienes que hacer otro vídeo en el que tú hagas como que estás entrando en la casa, como que abres el grifo, como que abres la puerta, y todo ya bonito, ¿no? Un vídeo en el que aterriza Google Maps con el Google Earth, ¡fum!, en el edificio, en el que abres la puerta del portal, pero antes saludas a Manolo, y entras dentro y subes al ascensor y ven cómo funciona el patio, cómo es el patio, cómo es el ascensor, cómo es Manolo, cómo es el edificio por fuera. Entras dentro de la vivienda, esta es la esplendorosa vivienda en la que vais a poder hacer vida, el amor, la guerra, poder invitar a gente a cenar, hacer lo que queráis. Es vuestro microcosmos, vuestro micromundo. Generar ilusión en la compra. No compran viviendas, señoras y señores. Compran seguridad, un techo para formar familia. Compran seguridad para no tirar el dinero en alquiler. Compran inversión para no hacer las cosas mal. Tienen que apostar en tener algo propio para sentirse cómodos, parte del sistema, para poder interiorizar que son mortales y que teniendo vivienda se lo dejarán a su familia y estarán mejor de lo que ellos empezaron a estar. Dicho esto, disculpa si el contenido es un poquito más largo de lo que esperaba, siempre es mejorable el audio, el set, el mensajero, pero espero que el mensaje te haya servido para hacer algo diferente al resto, con sentido común y lo más importante, lo que no son cuentas, son cuentos. Un abrazo. Suscribe. Y si quieres formar parte de la Asociación Inmobiliaria para tener asistencia personal por mi parte, pues contacta conmigo. Aquí abajo estarán mis datos de contacto, la web, el mail, el WhatsApp, el teléfono. Lo que mi socia, mi esposa, haya puesto ahí abajo, es la que edita los vídeos y hace las carátulas, que es una crack. Dicho esto, estamos vivos, estamos con salud, tenemos mucho. Ahora hay que aprovecharlo y el tiempo es dinero y los minutos son euros. No pierdas euros, no pierdas tiempo. La Asociación Inmobiliaria, porque alguien tenía que inventarlo.